Hoy se realizó la campaña de prevención y educación ciudadana en contra del hurto a personas y del delito de hurto a entidades financieras en el municipio de Tuluá, sobre la carrera 26 con calle 25, pleno centro de la villa de Céspedes, mediante entrega de volantes donde se consigna la información respecto a la prevención de los delitos y se dan a conocer los números del comandante del segundo distrito y comandante de estación de policía Valle Tuluá respectivamente. La ampliación de esta información en nuestra la próxima edición de CNC Noticias. El bienestar de la comunidad y liderar procesos que conlleven a una convivencia pacífica ha permitido que la Junta de Acción Comunal del Barrio Victoria sea considerada como una de las más organizadas. A muchos factores. Primero que todo porque pues hay un buen equipo de, de trabajo. Eh, y lo otro es eh, el, las ganas y el entusiasmo y el compromiso que uno tiene con la comunidad. Y lo otro es que haya credibilidad. Credibilidad en la comunidad para poder uno lograr todos los objetivos y todas las metas que se propone. Otro de los factores son los ciclos de capacitación a comunidades para crear microempresas en el sector. Sí, es correcto. Se ha, se ha eh, llevado una serie de iniciativas que queriendo Dios, eh, finalizando este mes de enero, retomamos, retomamos ese trabajo que hemos venido haciendo durante los últimos cuatro años. ¿sí? Eh, brindándole la oportunidad, la posibilidad a la gente en el tema de capacitaciones. Eh, nos da mucho, mucha complacencia eh, porque aquí en la sede comunal del Victoria no solamente se capacita a la gente del Victoria, viene gente de otras comunidades que eso nos satisface mucho. Han sido cuatro años de una serie de capacitaciones liderados por el SENACLEN de la ciudad que ha generado entre sus habitantes la iniciativa de formar empresa. Sí, gracias a Dios, como te digo, nos hemos ganado un espacio, ¿sí? nos hemos ganado un espacio y una confianza entre toda la comunidad. Y, y cuando hacemos nosotros la convocatoria, la gente nos, nos, nos asiste. Es más, eh, en es, por estos días la gente me llama, me dice, bueno, ¿cuándo va a empezar? ¿Cuándo vamos a empezar? Pero pues hay que tener en cuenta de que todo ese tipo de contrataciones en la parte oficial se empiezan a partir de uh, finalizando el mes. Al frente de la Junta Comunal del Barrio Victoria en Tulúa, Luis Eduardo Ayala lleva seis años y, frente al ciclo de capacitaciones a la comunidad, han sido cuatro años.